Respecto a las maternidades, también es interesante observar que la imagen de las madres o de la mujer también está reñida con las corrientes de género feministas de la actualidad, porque lo que reivindicaba Perlotti era una madre protectora de sus hijos, ¿no? Dedicada a las tareas hogareñas, nada más reñido con la visión de la mujer que está en boga en la actualidad, ¿no? Entonces encontramos las madres en distintos parques públicos. Esta en particular está en el Parque Rivadavia, donde encontramos una imagen cúbica, ¿no? Prácticamente no tiene espacios internos, donde la madre es la madre protectora, despojada de todo viso de sensualidad, ¿no es cierto? Y que vamos a encontrar con distintas variaciones en distintos lugares de la Argentina. El modelo original se dice que era la madre por excelencia, la madre de Sarmiento, ¿no? Paula Albarracín de Sarmiento, ¿se acuerdan de la primaria, ¿no? La idealización de la madre de Sarmiento allá en San Juan, ¿no? Con el telar, ¿no es cierto? Bueno, ahí la tenemos en bronce, ¿no? Y después vamos a tener madres, por lo general están sentadas, tienen esta visión equilibrada o parsimoniosa o paciente propia de las madres. No es la madre enloquecida que arrastra a los niños para llevarlos a las escuelas rápidamente, mandando mensajes de texto aquí y allá. No, son las madres de otras épocas, ¿no? Las madres que tejían, las madres que bordaban, digamos. Y también madres en menor medida, las madres de pie, ¿no? En posición de pie, llevando a los niños a la escuela. Una visión convencional de lo que es la madre, ¿no? Pero que van a estar esparcidas en distintas localidades de nuestro país. Yo creo que Perlotti también encontró una veta, indudablemente comercial, porque todo municipio va a querer tener su homenaje a la madre. No hay mejor producto que una escultura de la madre. En aquella época, estamos hablando de los años 40, donde la visión de la mujer es esta visión convencional y como madre protectora y cuidadora del hogar, del hogar como refugio. Estoy diciendo cosas que parecen de la época de los dinosaurios, ¿no? Pero esta era la visión que hasta hace poco estaba vigente de la mujer o de la madre. Ahí, excepcionalmente, también hizo una piedad, ¿no? La piedad es la madre en su momento más dramático, ¿no? La piedad es una tipología propia de la historia del arte occidental, que ustedes conocen ya a través de la obra de Miguel Ángel y de otros autores, que es la Virgen María con el hijo muerto, ¿no? Nada más dramático que la madre que deba pasar por ese trance de tener en brazos al hijo muerto, ¿no es cierto? Ya decirlo nos provoca una conmoción. Tenemos una versión de la piedad de Perlotti, ¿no? Habría que ver psicoanalíticamente cómo era la relación con su madre, ¿no? Para tener tanta fijación en esta, diría un psicoanalista de la actualidad. Nos pasamos por encima que tuvo una etapa de formación clásica, que ya le dijimos que se va a reflejar en sus retratos de su etapa formativa, pero también va a trabajar el cuerpo. Yo ahora me quería referir a los grandes monumentos que van a estar emplazados en el interior del país. Si bien mostramos algunos monumentos que Perlotti tiene en la ciudad de Buenos Aires, el gran despliegue de la obra perlotiana, se puede decir, perlotiana va a ser en el interior del país. Recuerden que Perlotti va a reivindicar la importancia de nuestras tradiciones, del indígena, de la tierra. Ha recorrido el interior del país a través de su trabajo como dibujante en parques nacionales, así que vamos a reservar para un próximo video el Perlotti de los grandes monumentos del interior.